El partido de la Lampa Acción Popular ya está en carrera, acondicionándose a la ley electoral vigente, presentó a sus precandidatos a las alcaldías distritales y de la provincia de Huaraz para someterse a las elecciones primarias del mes de mayo entrante. No somos nuevos en Acción Popular, sabemos cómo se trabaja una campaña política, sabemos también que los principios rectores, que son el tema de la honestidad, veracidad y el tema de la laboriosidad en Acción Popular. Y finalmente un principio más que se ha incorporado, el tema de la solidaridad. Alex Cordero es una persona responsable de sus actos, solidaria, trabajadora, honesta y bastante responsable con lo que hará, con miras a las elecciones primarias próximas que se van a desarrollar el próximo año. Fueron presentados los candidatos uno a uno, dándose a conocer su trayectoria, en su gran mayoría militantes y algunos invitados que trabajarán en equipo para consolidar un plan de desarrollo conjunto y no improvisar, indicaron. Cada distrito tiene caseríos y centros poblados que necesitan ser escuchados para que luego sean llevados estos a un plan de gobierno sincero, transparente y verdadero. Desde Acción Popular, no vamos a hacer un plan de gobierno desde el escritorio. No vamos a permitir que tampoco nuestros candidatos distritales hagan copia y pega de planes de gobierno. Ellos tienen que hacerlo con sus propias manos, con su propio equipo técnico, de acuerdo a la realidad de cada distrito. Y yo me comprometo con Alex Cordero a supervisar directamente cuál es la necesidad de cada uno de ellos para que sea plasmado en su plan de gobierno. Yo me presento ante ustedes, ante la opinión pública en general, y me someto a las críticas posibles que puedan haber. Y seré una persona que brinde lo mejor de sí, representando al partido que fundó el arquitecto Fernando Belón de Terry. Hoy, así como los distritos presentes aquí, nos sometemos a las disciplinas del partido para poder engrosar además y enarbolar la bandera de Acción Popular. Ese es el pensamiento de Alex Cordero hoy en día. El respaldo a esta lista está comprometido desde el congresista Darwin Espinosa, quien saludó el espíritu democrático y al equipo de correligionarios que suman su experiencia y las ganas de servir a la sociedad. Con un grupo fuerte, renovado, con ganas de cambiar las cosas y sobre todo con ímpetu. Gente que va decidida a querer trabajar por el pueblo que representa. Y es que la política tiene un valor, un significado y un objetivo social que hoy por hoy se ha distorsionado. Por eso estamos aquí, porque queremos renovar la política, pero queremos trabajar por un partido que ha tenido siempre los cimientos democráticos, donde se han elegido a sus dirigentes y a sus candidatos de forma democrática, a través de un militante, un voto. Todos nos someteremos alguna vez, yo ya lo hice, les toca a ellos, a la elección interna. Con primarias o sin primarias, lo que resuelva el Congreso, igual Acción Popular realizará sus elecciones internas. Porque es facultad de los militantes también decidir quién los representa en sus jurisdicciones.